Sin pensarlo, dos veces la Reina del Pacífico se declaró inocente por los cargos de tráfico de drogas en una corte de Miami. Con seguridad y frialdad en su mirada, la mexicana Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, se declaró el viernes inocente de dos acusaciones de narcotráfico en su contra en un tribunal federal de Miami. En una breve audiencia judicial, Ávila Beltrán, en compañía de su abogado, necó los cargos de asociación ilícita para importar cocaína y para distribuir al menos 100 kilogramos de droga en los Estados Unidos. La próxima semana, la jueza que lleva este caso deberá determinar si acepta o no el pedido de defensa de postergar el inicio del juicio fijado para el 24 de septiembre en caso de ser declarada culpable ávila beltrán enfrentaría perdón una condena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua